14C, 1998, Helbig gunpoint by a hostile IVP. Please send immediate armed support to room 14C of your vehicle. For that panel, what was that? Al comienzo del vídeo, se revelaron imágenes nuevas sobre el escape de Peter Temch. Con la escopeta armado, Peter amenazó de muerte al personal de seguridad, diciendo que nadie llame a ningún miembro. Aprovechando para escapar, las cámaras lo captan todo. El equipo de seguridad recibió la alerta y comenzaron a detenerlo. Peter corre hacia llegar al ascensor. El equipo no lograron atraparlo y el ascensor ya se cerró. Una voz que de seguro sea un investigador o simplemente un encargado de Async, explicando sobre el incidente que pasó anoche y algunos secretos que Async tiene planeado. En esta parte del video hay un error, ya que la voz explica que el 1 de marzo, 4 miembros se prepararon para entrar a los backrooms, pero literalmente dice 27 de febrero, donde comienzan a partir el viaje. Seguramente esto sea un error de edición o algo así, ya que no entiendo en nada este cambio de fechas. Pero bueno, continuemos. A las 12 y 25 pm, el grupo ya no tenían contacto con Peter Temch después de su desaparición. Regresaban al estándar y empezaron la búsqueda con el fin de encontrarlo. Lamentablemente, es que no resultaron en nada ya que, claramente Peter desapareció sin dejar rastros. El equipo no quería mostrar esto al público, por lo que el equipo de seguridad se vio obligado a fingir una causa de muerte aceptable, en la que se verá ahorita mismo. El carro accidentado que ven debe ser el mismo en la grabación del video oculto en reunión. Esto brindó en conclusión con su familia para informarles sobre su muerte. La voz indicó cómo se podría topar eso y por qué Peter murió en el accidente automovilístico. Es muy borrosa la imagen, pero puede quedar claro y por razón los backrooms se van conociendo más al público. Lo que dijo el ex investigador es falso y el señor Beck lo hizo callar para no levantar sospechas. La voz explicó sobre el caso de Peter cuando se teletransportó al futuro, cuando mencionó la fecha de presentación, predijo que la participación de Peter Temch llegó a su fin cuando en la fecha 8 de mayo, en presentación se emitió una alarma cuando este entró al complejo. Después del descubrimiento, fue llevado a una habitación segura y unos médicos lo examinaron. Cuando viajó al futuro, instantáneamente ya conoció las instalaciones nuevas. La voz práctica sobre que Peter estaba medio loco y ya estaba afectado de esa enfermedad creó, después de 2 semanas encubrido y su comportamiento era demasiado creíble y por razón perdió el control y mató al Dr. Bloom conocido como Mark. Se presumió que en sus días, Peter huyó por una puerta alternativa, en la que se vio en su video. Yo la verdad no sé si esto sea una puerta alternativa o algo que él pensaba en la que se indicó en el vídeo, pero bueno, también yo puedo pensar que Async tendría rastros de él cuando apuntó al puesto de avanzado a los miembros. De todas formas aprovecho para huir. Pero, puede ser verdad que Async tenga rastros de él y lo atrapé fácilmente. La suerte fue que cuando Peter estaba en uno de los laboratorios vacíos del almacenamiento, el Dr. Maxwell pudo actuar con rapidez y logró quitarle el arma a Peter. Por si notaron la imagen, el hombre de la tarjeta, es el hombre moreno que se vio por primera vez en el reporte. Al momento de quitarle, accidentalmente le salió un disparo hacia el techo, y esa es la razón de por qué Peter no tiene el arma en sus manos. Llegando al ascensor, otra suerte menos fue que Peter no salió de la propiedad de Async y que la voz dice que pasó 5 minutos después, cuando el equipo fue a la planta baja, como la ladera, hicieron un barrido, de ahí vieron por última vez a Peter Temch. Lamentablemente fue encontrado muerto en la mitad de la ladera, resultó que tenía un golpe fuerte en la cabeza, la voz explica que se cayó mientras corría y resbaló de algo y chocó contra una roca grande. Esto me suena extraño que Peter murió por un golpe en la cabeza, ya que esto no tiene tanto dolor ya que nada más pierdes la memoria.
Sospecho que el equipo de seguridad de Asim le haya disparado a Peter, y que lo toparan para fingir su muerte y que el personal no diga nada en absoluto. El caos que se dio ya está solucionado, Asim todavía tiene más planes que seguro puede ser resultantes y en los backrooms sin sospechas. Aquí lo que ven es una jeringa, que se usa para un asesinato rápido en una ejecución, no solo eso, sino que la jeringa ya se usó, lo que indica que de hecho lo mataron. Y que presuntamente esté explicando su muerte probablemente falsa. Al minuto 13 y 18 hasta el 13 y 19, se ve unas imágenes que básicamente pueden revelar algo. Finalmente la escena termina cuando alguien llama por teléfono, esto puede estar detrás de la línea. La primera imagen parece ser una persona viendo una explosión de las grietas verdes, lo mismo que pasó con la chica que entró en una habitación. El segundo parece ser los superiores de Async pensando en una forma de ocultar y encubrir el incidente de Peter Tench como pasó anteriormente. El tercero parece ser una posible documentación sobre todas las cosas que Async está haciendo en los backrooms, por lo que son puros papeles. El cuarto parece ser una persona con traje captado en una cámara pero borrosa. El quinto es lo mismo con el primero solo que con colores invertidos, debajo hay extraños caracteres que creo que sería un código. El sexto es la persona misma de la cuarta foto, ahora con mejor calidad, se ve que tiene una mochila y está corriendo. El séptimo y el octavo están algo diferenciados, esta persona definitivamente puede ser Peter Tench saliendo y llegando a la ciudad real ya que, como lo vemos es como si estuviera vivo en conclusión. Entonces sobre la voz que dijo el encargado, debe ser una mentira más de Asim ya que, esto puede comprobarse que esa persona que está en una calle sea Peter Tench. Y sobre la jeringa, es probable que sea alguien, posiblemente Mark que murió. Hasta acá termino el análisis. Dejen sus teorías si tienen ya que puede ayudar más a determinar al video. Espero que lo hayan disfrutado, nos vemos.